¿Cómo surge la librería? Y es una larga historia, va pasando el tiempo y cada vez me tengo que ir más años atrás. Pero te puedo decir que empecé en la feria acá a la vuelta, tenía el puesto número 10, donde ahora está funcionando un vivero. Y tenía, bueno, primero los libros arriba de una mesa, después tuve el puesto, después tuve una casilla rodante, después me metí adentro de la feria que no se debía, después me sacaron y después pedí este lugar por segunda vez porque ya lo había pedido en el 2010, lo vuelvo a pedir en el 2013 y se toman como 6 meses más o menos de burocracia hasta que terminan entregando este lugar con el permiso de la escuela, etc. La vereda es más ancha, entonces cabía el escaparate. Y bueno, así estamos acá desde hace 5 años. Es una propuesta independiente, autogestionada, así sin patrón, que fue la primera necesidad que tuve yo de, digamos, encontrar la vuelta laboral, pero sin relación de dependencia, que fue creciendo. Y bueno, ahora está lleno de libros, ya no tengo más lugar, así que en cualquier momento vamos a ampliar. Y la otra parte de la librería es la librería móvil, que es cuando se viaja a ferias del libro, fiestas populares o plazas de pueblos de los alrededores. Con la misma propuesta, pero móvil. ¿Anduviste y cuáles son los lugares en los cuales encontraste libros o se acercaron personas a buscar un libro que te llamaron más la atención? Y lugares a los que volví, San Antonio, Catriel, poblaciones que crecieron y todavía no tienen librería. O lugares como Chulechuel que tienen una sola librería de libros nuevos que, bueno, estamos hablando de 2 veces más los valores que manejo yo. Bueno, después fiestas populares he ido a varios. Después he estado en lugares como el Bolsón o Córdoba, que de la parte de tras la sierra de Córdoba, que es todo lo contrario, hay muchas movidas de libros. Hay muchas movidas de libros, mucha editorial, muchos libreros. Y en ese sentido el acercamiento de las personas a los libros, ¿sentís que se dejó de lado? ¿Sigue siendo el libro un lugar a encontrar, a buscar? ¿Cómo es esa vinculación? Y es como que se dan... Buena pregunta. Yo veo como 2 tendencias, ¿viste? Por un lado, es obvio que las nuevas tecnologías y los libros, todo lo que siempre se dice que se lee menos. Es verdad. Pero después hay otra tendencia. Vos cada vez que ponés los libros y no atendés, vos liberás, o sea, como acá. Acá viene la gente y se puede leer. No hace falta que yo esté viendo qué toca, qué no toca, si lo va a comprar, no lo va a comprar. Es una librería de usado. Acá la gente busca el tesoro, revuelve, se fija si... encuentra algo que leyó antes, etcétera. Entonces, cuando está la invitación abierta a la lectura, la gente vuelve a leer, ya sea una Condorito hasta, no sé, Nietzsche. Pero cada vez que te pongo como ejemplo la librería abierta, te pongo como ejemplo las sueltas de libros que hacen los libros libres, que ponen libros en las plazas, o no sé, si vas a un consultorio médico y hay un revistero, la gente lee. Pero para leer tiene que estar el libro, te lo tenés que facilitar, porque lo que también es verdad que ya la gente no entra tanto a bibliotecas, librería.